Cuánta soledad en esta clase. Hello, good evening. Good evening. Es que es lunes, ¿verdad, you guys? Es que es lunes. Y las lunes, ¿cómo dice el dicho? Ni las gallinas pone. Correct. Exactly. Son andamos los ánimos, pero vamos arrancando poquito a poco. Bien, thank you a Stephanie y Janet por tener esas camaritas encendidas. ¿Janet está en el trabajo hoy? No, en mi casa. Ah, pero mire que cómoda su silla. I like it. Gracias. Yes, it se ve bien bonita, bien Ay, cómoda. Es que vengo súper cansada. Sí. Oh, de veras, el trabajo. Dice la niña, te voy a traer esa silla que es más cómoda. Ok, yes, it's true. Sí, es cierto. Y incluso yo tengo una de esas, no se ve aquí porque no me deja ver el fondo, pero yes, por ahí hay una, pero no es así. Pero igual, de todos modos, siempre me pongo una almohada en la espalda porque yo siento que... Ah, la espalda right? duele. Yes, la espalda es como la parte que más duele en estos. Pero bueno, so, bienvenidas y bienvenidos a la clase. Gracias a las personas que tienen la cámara encendida. Thank you very much. I really appreciate it. En especial a las personas también que tienen su nombre completo. Así que Yesenia, ayúdeme cambiando su nombre a su nombre completo, así como aparece en el DUI, please. Gracias, Judy, por esa camarita encendida. Y bueno, ya son las 8 p.m. Así que gracias, Mario, también por su cámara encendida. Empezamos con la attendance de este día. Espero que vengan pilas hoy porque es lunes. Estamos recargados de los ánimos, don't you think? Ya pasó el fin de semana. Bueno, a veces uno necesita un descanso del descanso. ¿No les ha pasado nunca? Que uno necesita, incluso después de vacaciones, vacaciones de las vacaciones. A mí sí me ha pasado. So, después de este monólogo que estoy haciendo aquí, yo hablando solita, ¿verdad? Vamos a pasar a la asistencia del día de hoy. Remember, you need to have your cameras on and full name. Cámaras encendidas y nombres completos. Micrófono encendido solo a la hora de decir I'm here or present. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz. Ana Gladys, ¿no? Ok. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Por fin hay alguien vivo por aquí. Oh my goodness. Me sentía como el del Titanic que sale con la lamparita. ¿Hay alguien aquí? Right. José Arnoldo Corea Jovel. José Arnoldo Corea Jovel. Sí lo veo, pero no le escucho. José. I'm here. Excelente, thank you. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Magdaleno Escalante Orantes. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. Sara Ivette González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. Oh my goodness. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Excelente. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. Tomasa, la veo, pero no la escucho. I'm here, teacher. Excelente. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Excelente. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excelente. Thank you very much. My God, you guys. Diga. Sonia Janet, no sé si se va a poder conectar porque me dijo que estaba... Había de pasar consulta al seguro. Ah, okay. Está mal de salud.
Sí. Bueno, ojalá se pueda conectar o si no mañana, ¿verdad? Para que no pierda sus minutos. Gracias por decirme, Judy. Ok, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, like 9 people. Yeah, we're only 9. ¿Qué pasa hoy? Este lunes no arrancan los motores y este lunes venía con todas las pilas del mundo puestas. Es lunes. Pero es que también está lloviendo, Ticho. Fuerte. Acá tiene rato de estar lloviendo, ahorita se ha calmado. Bueno, sí, aquí hay lluvia. Todo el día. Sí, está haciendo frío, de hecho. Sí. Bueno, voy a escribirles. Solo para recordarles por qué. Bueno. Ya les mandé ahí. Bueno. Para los que estamos, estamos, ¿no? So, welcome to the class. Vamos a empezar con una actividad que quedó pendiente del último tema. A ver si alguien me recuerda cuál era el último tema. El último tema, teacher, fue el fin de semana. Estábamos viendo unas oraciones y encontrándole el error. Ok, errores, encontrando, Stephanie dijo. Era time expressions. Expression. Time expressions. Hoy vamos a ver un poquito de eso. Yes, hoy vamos a ver un poquito de eso también porque no lo terminamos de ver. Ok, so, ¿qué más estábamos viendo? Bueno, lo último que hicimos. Que dijo Janet que estábamos cambiando unas oraciones, pero ¿por qué las estamos cambiando? ¿Cuál porque era el tema? Errores. ¿Pero cuál era el tema? Yes, pero ¿cuál era el tema? La tercera persona. ¿La tercera persona del qué? ¿Del futuro, del pasado, del presente? Del presente simple. Es correcto. Thank you very much. Thank you, guys. So yes, that was good the topic evening. We were looking. Hello, Carla, good evening. So, hello, now, vamos a pasar un poquito a time expressions. Para todas las personas que se me acaban de conectar, vamos a empezar con la, vamos a estar en la segunda asistencia, ¿ok? Ya pasamos la primera, ya son las 8:06. Ok, so voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver la última actividad que nos hizo falta, pero vamos a compartir primero el tema. So, ¿puede ayudarme a leer el tema, please? A ver, a ver, a ver, a ver. Yesenia, ya que la veo que está leyéndolo y practicándolo. Vamos, Yesenia, claro que yes. Enciende el micrófono, ahí está. Ahí no sé cómo se pronuncia. Use. How much. Correcto. How much. How to use how many and how much, ¿verdad? So, how many, ustedes para empezar saben cuándo se utiliza many, much. Eso lo vamos a ver. Hay unas cosas que son contables e incontables. Las cosas contables son aquellas que nosotros podemos contar, como los dedos de mi mano, right? ¿Qué más podemos contar? Los ojos, yes. Pero ¿qué cosas no puedo contar? No puedo contar mi pelo, ¿verdad? O se han puesto ustedes un día tan aburridos. Voy a ver cuántos tengo. 2, 3. No se han puesto, ¿verdad? So, denme un segundo. Sorry, guys, about that. Pero se viene una lluvia súper fuerte. Ojalá que no nos corte la clase. Ok, bien. So, estábamos hablando de las cosas que se pueden contar y no contar. Entonces, las cosas que no se pueden contar las utilizamos con much y las cosas que sí se pueden contar las utilizamos con many. Esto es como para que vayan teniendo una idea desde ya, ¿ok? So, for example, I have many friends. Tengo muchos amigos. Puedo contarlos, a menos que ustedes sean
Bueno, no creo que le exista nadie en el mundo que tenga tantos amigos verdaderos, hasta los famosos. Creo que tienen uno verdadero. Los demás, conocidos, ¿verdad? Pero puedo decir, how much money do you make? ¿Cuánto dinero haces? El dinero es incontable, aunque sí exista una forma numérica de contarlo, pero se puede contar en dólares, se puede contar en euros, pero no hay una como predeterminado, sino que se utiliza algo para contar. Ya les voy a explicar más a detalle ahorita de lo que estoy hablando, para que no se me pierdan. Pero primero vamos a empezar con este tema que no contestamos, que era siempre del presente simple. ¿Se acuerdan? Nombres completos, por favor. ¿Se acuerdan que el presente simple estaba para cuando hablamos de qué cosas? Dos cositas o tres cositas en especial cuando usamos el presente simple. Rutinas diarias. Cosas ciertas, verdaderas. Cosas reales, cosas ciertas. Exactly. Thank you, Judy, Luz, and Magdalena. So, yes, that's what we do. Ahora, el pres... Deme un segundo. Ok. So, el presente simple nos sirve para hablar cosas verdaderas o cosas que son rutinarias. I live in Usulután. I wake up at 8, 7, or 5 a.m. Ahora, el presente simple de la tercera persona, ¿cuál es la peculiaridad que tiene? ¿Qué es lo distinto del presente simple de la tercera persona? Que se conjuga el verbo. Se conjuga el verbo, Reina, claro. Las terminaciones. El verbo se conjuga diferente y su terminación es distinta. Usualmente, ¿qué terminación es entonces? Puede ser S, E, S, I, E, S. En inglés sería S, E, S, or I, E, I, E, S. Correct. Bien. Quería comprobar cómo andamos en la jugada. Andamos bien. Excelente. Así hay que arrancar el lunes con los ánimos encendidos ya. Pero es que el lunes, teacher. Ok. Tenemos entonces esta actividad basados en lo que hemos hablado. So tenemos aquí, mire, from Monday to Friday, Dominic. Como estamos hablando de Dominic, vamos a completarlo con un verbo de aquí arriba. Hay tres veces go y los demás solo hay una vez. Entonces sería, from Monday to Friday, Dominic, at 5 a.m. Wakes up, ¿verdad? Entonces escribimos aquí, wakes up at 5 a.m. Bien, very good. She, to work. She goes. She goes to work. And when she gets there, si se fijan aquí tenemos otro. And when she gets there, she, no me contesten. Tómele captura y lo vamos a hacer con los compañeros ahorita, ¿ok? Tómele captura y si no le toman captura, está en su manual, si ya lo han impreso o lo tienen ustedes guardados en su teléfono o algo, ¿ok? Eso es el página 12. Vamos entonces. Cuando completo el trabajo con mis compañeros, yo me refiero a, ¿y aquí cuál va? Tal, ¿y por qué va ese? ¿Y por qué se escribe así? Vaya, entonces ahora ya lo completamos. Lo voy a leer yo una vez y a ver si me corrigen ustedes pronunciación. Ahora léalo usted, compañera. Ah, no, mire, compañera, esa palabra se dice de esta manera. A eso me refiero yo con trabajo de grupo, ¿ok? No apagar las cámaras, apagar el micrófono y cuando yo llegue, teacher, ya terminamos. No, eso no es el propósito, ¿ok? So vamos a intentar hacerlo así un poco rapidito y vamos a volver quickly. Depende cómo yo vea los breakout rooms, porque donde yo veo breakout rooms que no están hablando nada, me quedo un buen rato ahí. Vamos.
Hello, Sara. Hola. Hello, Sara. ¿Me escucha bien? Hello. Ahí va, hasta ahorita. Es que voy en el carro y paso por un penal, entonces se fue la señal un buen rato. Ah, ok. Pero ahorita, disculpa. Bueno, ya se fue quizás otra vez. ¿Ya deba de camino de su casa ahorita en ese momento? Sí, voy a llegar como unos 20 minutos quizás. Vaya, la pongo en una break room solo para que escuche a los compañeros practicar, ¿le parece? Vaya, está bien. Vaya, deme un segundito. ¿O ya está conectada en otro lado? No, ¿verdad? No, solo en un teléfono. Vaya, ok, entonces lo voy a mandar solo para que escuche practicar y no se desconecte, para que los minutos siempre le cuenten, ¿ok? Ah, vaya. Okay. Gracias, Ticha. Bueno. Va, entonces el final sería Gos. 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 Va. Ajá. Pero ¿por qué? ¿Ah? No les entendí por qué. ¿Por qué decimos que a las 4 va para la casa? Oh. At 4 o'clock, Dominic goes home. A las 4 se va para la casa. ¿Y cómo se refiere? Ajá. Se refiere a Dominic, no está hablando de primera persona. Entonces se cambia, cambiaríamos el verbo. Ok. Va. Ahora. Lo repetimos. Por favor. ¿Quién lo quiere empezar? El hijo de mi madre. Me, please. Ok. Buena, buena. Ok, ahí voy. Ajá. To work. Or when she gets there,
they check. Ayer donde habíamos puesto así, ¿verdad? She checks. 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 Gmail y... And? And call clients. Call clients. The clients. The clients. 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 Mm-hmm. The clients. They all, all the clients. All the clients. All the clients. All the clients. When she gets there, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Listen, Claudia work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Teacher, have a question. Tell me. In she checks in her emails and calls, ambos verbos, ¿verdad?, que llevan es al final. Donde dice she checks her email en calls, yes. Yes. ¿Verdad que sí? Correcto, Carla, porque ambos verbos tienen como sujeto a she, ¿verdad? Ah, ajá. Solo es okay. Una en que une ambos, correcto. Ah, ok. Thank you. Excelente. Pues ahí está aclarada la duda. Ajá. Ah, pues sí lleva ese, Hazel. Ok. Checks. Banquero, pitch. Hello. So, hello. Vamos a esperar que se conecten sus compañeros de la principal. Ahí está. Ya lo saqué obligatoriamente. A ver, pero yo me escucho bien hoy, sí me escucho bien. Me veo, no se ve así como frozen, ni se escucha así cortado, ¿no? No, teacher. Ok, porque sí está, o sea... Se siente que viene aquel vientecito que uno ya presiente que viene una lluvia. Levanta techos. Acá de hecho está lloviendo fuerte. Yes, ojalá no les interrumpa a ustedes y ojalá a mí me deje dar la clase. Porque si a mí se me va el internet, goodbye. Hasta ahí llegamos. So, esperemos que no. Bien, ahora quiero felicitarles. Thank you very much. Estas participaciones en estos breakout rooms, por lo menos cuando yo llegué, porque yo ya cuando ya no estoy ahí, ya no sé cómo va, pero cuando yo llegué estuvieron muy bien, estuvieron leyendo, estuvieron participando, estuvieron contestando y aparte tomando turnos para leer la lectura, lo que estuvo perfecto. Así que ahora vamos a hacer, ya que hicieron ustedes esa actividad, una lectura guiada. Aquí habíamos puesto goes, and she, wakes up. Wakes up, yeah. And she goes to work. When she gets there, vamos a ver si me ayuda Magdaleno. She. Okay. She checks.
checks her email. Email, her email. Thank you very much, Magdalena. Vamos con Luz Angélica. Está muted. Ok, ahora sí. And call all the clients in her daily list. Ok, and call all the clients. Call. Calls. Oh, calls. Ok, bien. Entonces sería and calls all the clients. Calls all the clients. Ok, correcto. Vamos a ver. Hazel. Okay, Lisa and Claudia work with Dominic. Excellent. Y aquí porque sí tengo a Lisa y Claudia, que son dos mujeres, serían she's, she and she. ¿Por qué no pongo works? ¿Por qué será eso? A ver, ¿quién qué me dice? Because, es porque estamos hablando de ellas. De ella. They. Entonces el sujeto sería they. Correcto. They. Thank you, Carla. Thank you, Magdalena. Excellent. Good job. Vamos con Concepción. Concepción, ayúdame aquí. Teacher, voy en camino, me es difícil. Ok, thank you, Concepción. Vamos a ver, Janet. They go to have lunch together. Together. Excellent. At 4 p.m. Thank you very much. Vamos con José Arnoldo. ¿Cuál sería aquí? Dominic goes home. Excellent. Thank you very much, you guys. A ver, vamos a ponerles aquí el mute porque si no se escucha la lluvia ya de fondo, ¿verdad? Bien, ahora sí vamos a hablar de time expressions. The time expressions are used to talk about the time. So, for example, when we say in Spanish, I do this once a week. Yo hago esto una vez a la semana. I do it once a day, una vez al día. I do it once. So, once siempre va a significar una vez. Ok, eso se escribe así, miren. Deme un segundo que ya se me va a quedar sin carga la máquina. Excelente. Bien. Les decía, como les explicaba en esta parte, aquí. Once siempre va a significar una vez, ¿ok? So once es una vez. Si ustedes agregan la palabra a, una vez al, aquí a va a ser esa función. Once a week sería una vez a la semana. Once a day significaría una vez al día. Once a month, once a year, ok, todo si es una vez al mes, once a, wait a minute, once a month, y si fuera, ahora que ya tienen estos tres ejemplos, una vez al año, ¿cómo sería? Once a year. Once a year, that is correct. Tenemos once a week, once a day, once a month, once a year. Excellent. So, si quieren decir que cada tanto, every other day significa un día sí y un día no. Ok, espero que estén tomando apuntes. Ok, every other day. Esto es un día sí, un día no. Every day, ¿qué es esto? Cada día, right? Every day, cada día. Every 2 days es cada 2 días. Bueno, no, every other day es cada 2 días, perdón. Every week sería cada semana. Every month
sería cada mes. Y entonces, ¿cómo sería cada año? Every year. Every year. Correct. Every year. That's super easy. Every year. ¿Ok? Vamos con otro tipo. So, tenemos once. Si quieren, este es lo mismo. Acá se lo voy a poner entre paréntesis para que lo sepan. Once. Twice. Este es dos veces. Twice. So, twice a week es algo que yo hago dos veces a la semana. Twice a day, twice a month, twice a year. Pero cuando ya vamos a llegar a la parte donde decimos que tres veces a la semana, tres veces al mes, ahí ya no decimos once ni twice. ¿Alguien sabe cómo decimos ya de los tres en adelante? Three times, four times. Exactly. Thank you, Lucy. Supongo que Magdalena me iba a decir lo mismo, right? So, three times, four times, five times. Depende de cuántas veces los hace. Solo estos tienen su propia palabra, ¿ok? So, ahora vamos con otro. So, tenemos once, every day, every year. ¿Ya tienen copiados estos? ¿Yes? ¿Y copiaron sus significados? Vaya, porque ahora les voy a presentar los que tiene el libro. Vaya, miren. Every day, every week, every month, every year, lo que les explicaba yo. Lo que teníamos también once, twice, eso no está aquí, pero yo ya se los expliqué. Daily. Esto es, en lugar de decir every day, también puede decir daily. ¿Qué significará daily? Diario. Diario o diariamente, right? Este li, este sufijo li, siempre significa, o la mayoría de sus del tiempo significa mente. ¿Ok? So, mente. Si yo digo beautifully, o sea, beautiful es hermoso. Y si digo beautifully, ¿qué significará? Hermosamente. Hermosamente. Correcto. Ya tienen más vocabulario. Solo con el sufijo ly, eso significan las palabras. Ok, so daily es diariamente. Weekly, entonces significa. Semanalmente. Correct. And monthly. Mensualmente. Excelente. Así las agarran ustedes en el aire, right? Vale, entonces vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Cuénteme algo que usted hace daily. Una actividad que todos los días la hace. Daily. Ejemplo, I sleep every day. Cuénteme una actividad que hace weekly. Y cuénteme una actividad que hace monthly. ¿Ok? Yo les anoto aquí. Estos son mis ejemplos. I take a shower. Si usted no se baña todos los días, tío, eso no es problema. Nadie debería sentirse avergonzado por eso. I have a doubt, teacher. Yeah, tell me. Do you want in the chat or? In the chat, yes, in the chat. Okay. Pero en el privado y todas las respuestas juntas, please. I take a shower every day. Okay. I go to church. Oh my goodness. Once a week. Miren, estoy utilizando ejemplos así. Y monthly. What is something that I do monthly? Oh, yeah. Me pagan una vez al mes. Right? So, esas son mis tres actividades. Ustedes manden las suyas. Por favor, mándenlas todas juntas porque si no, se me dificulta y todo. Si van mandando una por una, se me mezclan con todas. Y el chat lo tengo lleno de personas que le está fallando el internet. Oh, my goodness. Mandamos al chat, please. Pero todas las respuestas juntas. Vaya pues. Miren, guys, con esa palabra les voy a dar un consejo. Cuando, pero no la pueden ver ustedes. Se la voy a escribir aquí como se dice. Solo para darles el ejemplo. Con esta palabra, miren.
dientes. Teeth. Teeth. Cuando la pronuncien, you guys, digan teeth. Creo que ya les conté a los del grupo pasado, ¿verdad? Que por qué se tiene que pronunciar teeth y no tit, ¿verdad? ¿Sí les conté o no? A saber, dicho. Yo pasé de noche el grupo pasado. Sí. Ah, ¿verdad? Sí, no. Sí les conté. Para los nuevos sería por qué cuando yo digo tit es una cosa. No le voy a decir que averígüenlo. Y tit es otra cosa. A mí me pasó a la mala, les contaba a los compañeros. Tuve que decir una vez enfrente de un grupo de niños de primer grado que yo me lavaba los tit todos los días. Y los niños se pusieron a reír porque yo me tendría que haber lavado los tits. Tits. Así que sean muy cuidadosos con la palabra dientes. Tits. No vayan a decir otra cosa. Ok. ¿Cuántos me han mandado las respuestas? Only two people. I have lunch every day, I go to the park once a week, yeah. Dígame. ¿Puede repetir lo que es la actividad que estaba? Me acabo de conectar de nuevo porque tenía problemas con el internet. Correcto, Reina. Mire, va a ser esto que yo hice acá. Me va a contar una actividad que haga diario, una actividad que haga semanal y una actividad que haga mensual. Estos son mis ejemplos. Y gracias. Usted sí me los va a mandar, ¿ok? Excelente. Go to the park once a week. I go to the beach once a month. ¡Qué genial! Va a la playa una vez al mes. I eat every day, me too. I eat every day too. También tenemos otro. I go to the supermarket every Sunday. I visit my family once a month. I go to the park once a week. I go to the supermarket twice a week. Twice a month. A month. I eat breakfast daily. I go to the beach monthly. I rest in my house weekly. Correct. I brush my teeth once a day. I wash my motorcycle once a week. I check el que check. I wake up daily. Pues, me encanta este ejemplo que acabo de leer de la compañera Judy. I wake up daily, me levanto a diario, tristemente, ay, no, me, no, mentiras, mentiras, bien, con orgullo, estamos vivos, right? I has breakfast, miren ahí, me faltó el have, every day, I visit my sister weekly, I pay electricity bill once a month. Yeah, los recibos, esas son otras actividades mensuales, ¿verdad? Híjole. Así como viene el pago, así vienen los recibos. ¿Ustedes se han fijado cómo el dinero no es de uno? Llega la mano y ¡puf! Ya tiene para quién va. Que la luz. Es pay teacher. Ok, thank you. Have breakfast, I daily watch TV, I weekly eat orange, I monthly visit family. I breakfast every day. Ok, ya. Un minuto. ¿Me lo han mandado todos? Va a bailar una vez al mes, ¿ve? Puchica. Right. She dances once a month. Excellent. Bien. So, déjenme aquí. Bien. Vamos a pasar en lo que me mandan ustedes los ejemplos. Paso a la siguiente actividad. ¿Cuándo utilizamos expresiones? Para actividades que realizamos diarias o rutinariamente y para eventos que están ya predeterminados, organizados, ¿verdad? Como algo que usted tiene que hacer en su trabajo, que ya está predeterminado que lo tiene que hacer una vez a la semana, dos veces al mes y de esta forma. Dice, write up five questions you can ask about regular day at his or her job. Use the questions to interview classmates about them.
Vaya, vamos a hacer preguntas, dice aquí, miren el libro. Tenemos que hacer lo que dice el libro. Write 5 questions you can ask a classmate. 5 preguntas que le puedan hacer a un classmate sobre su rutina diaria. Y como ustedes ya tienen la formación de las preguntas con do and does, y como ya tienen también la formación, las time expressions, se les va a hacer fácil. Vamos a hacer un ejemplo de lo que harían ustedes. Do you take a shower every day? Esa puede ser una pregunta y no juzgue si alguien le dice que no, ¿verdad? Usted dígales, oh, está bien, pero recuérdese que hay COVID y si sale, báñese. Do you take a shower every day? Y esta es para preguntar frecuencia, esta frase. How often? How often? Espero que la estén escribiendo porque así van a ser las preguntas que van a hacer ustedes. How often? So, how often? Y ahora sí la estructura anterior. Do you? How often? How often do you eat? Ups, me faltó el you aquí. How often do you eat? Hay personas que solo comen 2 veces al día, hay personas que comen 5 veces al día, y hay personas que comen pues, más. How often do you eat? I eat 3 times a day, for example. So, la siguiente pregunta podría ser, how often do you drive to work? Si la respuesta es never, diga never, nunca, never. How often do you drive to work? Hagamos otra. How often, ayúdenme ustedes, ¿qué quisieran preguntar? ¿Qué regularidad quisieran preguntar? How often, ¿qué? Ajá, cabal. How often, like, do you go to cinema? Judy se le cortó. How often do you go to the movie theater? Vamos a ponerle. Uy, lo escribí mal, sorry. Theater. How often do you go to the movie theater? Ok, ¿qué otra podríamos preguntar? Teacher. Me escribo, ¿qué? Ajá, dígame. Si quiero preguntar cuántas veces al día se hace algo, cuántas veces a la semana o cuántas veces al mes, sería correcto decir how often in the week o how often in the day. How often do you eat in the day? In a day. Un día. Uh-huh. Si me quiere decir en una semana, in a week. Yes, ese podría ser un ejemplo. Vaya, espero que estén haciendo su cuestionario de preguntas y tomen el ejemplo estas que yo he dado aquí. Estas no me las tienen que mandar al chat, estas son para ustedes. Nada más que tienen que tenerlas porque cuando vayamos ahí a los breakout rooms, tienes que saber qué preguntarle a su compañero o compañera. Ok, 3 preguntas mínimo. Y usando las que yo les di también. Vamos a ponerles mute a todos para que no salgamos en un meme por ahí. Ok, cuando estén ready, solo me dan una señal. Me ponen una reacción ahí. Para yo saber que ya están ready.
Teacher, sería correcto preguntar, así se formularía, how many days a week do you work? Yeah, muy bien. Yes. No es de frecuencia, pero sí está preguntando cuántos días trabaja la semana, ¿verdad? O al mes, no sé, a la semana. Ok, yes, it's correct. Teacher, I have a doubt. Tell me. If you want to say, viajo para mi trabajo o viajas a tu trabajo, I can use the verb travel or trip. It's better if you say go. Go. Yes. If I want to say, do you travel to your work in your car? Oh, is go best. Si va en car, entonces yo diría, do you drive to work? De una manera simple. Okay. Recuerde que el inglés no es literal al español. Si va en bus, dice, do you go by bus to work? Ok, gracias. Excelente, yes. Bien, un minutito más para esas preguntas y paso a la actividad. Nadie me ha dado la reacción que ya terminó. Hágame así. O póngame una reacción ahí en el chat. Y reacciones como esta que yo tengo. Eso, Luz ya terminó. Reina ya terminó. Beatriz ya terminó. Excelente. Mario ya terminó. Por favor, califíqueme esta. Dígame. Do you go to work in bus? Do you go to work by bus? By bus. Uh-huh. Why? Por bus, así se dice en inglés, por bus. ¿Vas al trabajo por bus? O puedes ir on the bus. Porque en los medios de transporte, eso se los explicaba el módulo pasado, a ver si alguien que estuvo en el módulo pasado lo recuerda aquí. ¿Por qué decimos on the bus y no in the bus? Parece que mencionó lo de... Porque cuando... ¿Para qué mencioné lo de qué? Perdón, que se ahí, Judy. Because it's inside the bus. Inside the bus, ok. Pero ¿por qué se dice on y no in si es inside? Because in is over the bus. Porque va encima. Porque en el bus podemos ir parados. Porque en el bus pueden ir parados. Y todos aquellos medios de transporte donde usted se pueda parar, estamos sobre ellos. Dentro del... No, estamos sobre el bus. Y en el carro estamos... Solo dentro del carro. No se puede parar adentro del carro, ¿verdad? No está on the car. Sí. Solo está in the car. Okay. Pero si yo voy en una moto, y esto se los mencionaba en esa clase, si voy en una moto, yo digo in or on. 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 Correct. Pero ¿por qué es on y no in? Porque va right. Sobre. Ajá, porque voy sobre, no voy adentro de la moto, ¿verdad? A menos que me meta en el tanque de la gasolina. Ya iría in the bike, right? Ahí está, ¿por qué? Bien, entonces, estas preguntas que yo tengo, ya le tomaron captura porque las van a utilizar también, ¿ok? Tomen estas y las que ustedes hicieron. Y se las vamos a ir a preguntar a los compañeros. Voy a hacer un ejemplo para que sepan lo que vamos a hacer. Hazel, ¿do you take a shower every day? Yes, take a shower. Yes, I do, right? Yes, I do. Excelente. So, vamos a preguntarle aquí a Carla Patricia. How often do you eat in a week? I eat No me cuenten una semana porque si no me va a tener que contar todo lo otro. Cuénteme en un día, ¿vale? Yeah. Cuénteme en un día. Three times a day. Three times a day. Excellent. Thank you. José Arnoldo, how often do you drive to work? I always drive
to work. Excellent. Thank you very much. Tomasa, how often do you go to the movie theater? One day on the month. Once a month. Once a month. Excellent. Once a month. Thank you very much. So, eso van a hacer. Tómense turnos haciendo las preguntas, respondiéndolas, pero aquí va el detalle. Escríbanme las respuestas porque la van a necesitar. La lista es a las 9, ¿ok? So, estamos bien. Pero gracias por recordarme. So, escriban las respuestas porque para la siguiente actividad la vamos a necesitar. Por ejemplo, Hazel me dijo que ella se baña todos los días. Entonces, yo diría aquí, Hazel, ¿shower o showers? Bueno, showers. Take. No, espérenme, vamos a hacer. Sí, el verbo shower puede ser el verbo, pero pongámoslo con take, porque es el que conocen ustedes. Take or takes. Showers. Takes. Showers. Ok, takes. Hazel takes a shower. ¿Cuánto dijo ella? Every day, ¿verdad? Luego dijimos en el día, ¿cuántas veces comía la compañera? Si no me equivoco, le pregunté a ver, ¿dónde está? Yo no la veo. Está aquí arribita. Ahí está, Carla Patricia. So, Carla Patricia dijo, Carla eats 3 times a day, ¿verdad? Entonces yo sigo ir escribiendo mis respuestas para tener información sobre mis compañeros. ¿Queda clara la actividad que vamos a realizar o tengo que explicar algo? A ver, ese silencio. Teacher, o sea, que tendrían que ser, son 7 preguntas, las 4 que usted puso y 3 que nosotros hemos formulado. 7 para cada una de una respuesta. Todos van a contestarlas, okay. Pero usted solo ponga una respuesta por pregunta. Muy buena pregunta, Janet. Solo necesitan una respuesta para la siguiente actividad. Entonces, ponga a un compañero en cada pregunta, un compañero diferente, no tiene que ser la misma persona en las respuestas. ¿Me doy a entender? Yes. Okay. Ahora sí vi más cabecitas que le hicieron así. Así que vamos a recrear esto. Let's go. Los flores están trabajando. Okay, sí.
Beatriz, ¿me escucha? No sé si la pronunciación la estoy diciendo mal. How often do you bathe do you pay bañas a tu mascota? Do you bathe your pet? ¿Cómo se dice bañar? You pay. ¿Cómo se dice bañar? Se los escribo en el chat. Bañar a la mascota, en este caso, take a shower es para los humanos. Pero aquí diríamos bathe. Como baño. How often do you bathe. Espérenme. Yes. Bathe. You bathe. Your pet. Bathe you pet. I bathe my pet once a week. I may a pet once. Perdón, you guys. La pronunciación correcta es bath. Bath your pet, bath my pet. Bath. Bath. Oh. Bath. Bath. Como en el baño, bath. Así. Miren, bat my pet once a week. En la fiesta, en los días festivos. Sí. No sé. Janet, hola. Do you like coffee? Yes. I am like coffee. Sí, yes, I like coffee, pero estamos haciendo preguntas de frecuencia, you guys. How often do you drink coffee? Exactly. Sería daily. Daily, diariamente. Yeah. Okay. Okay, usted sigue, Janet. Ah, okay. How often do you visit your family? ¿Esto es para quién? Hola. ¿Para quién esta pregunta? Ay, sería para Judy. Porque no tengo ni una de ellas. Vaya, pero no solo entre comadres se pregunten. No, esa es la primera que le pregunto a ella. Ah, vaya, pues. Y vaya, ya habíamos terminado ronda. Discúlpenme, vaya. How often do you once a month? What? Once a month. Y Beatriz, sé que conectó. Creo que no escuchaba, entonces se desconectó. No sé quién más puede preguntar porque yo ya tengo preguntas. Yo.
Pueden preguntarlas ustedes. Often, veamos quién está todavía conectado. Carla, how often do you work in the house? Never. I go in my place work, creo que se dice, en mi lugar de trabajo. ¿Cómo fue la pregunta? How often do you work in the house? Oh, entonces ahí ella dice never, ¿verdad? I work in my workplace. ¡Qué ánimos! ¡Oh, my God! What's happening? ¡Hola! Hi, teacher. Se me van a dormir así con los ánimos. Ok, la siguiente pregunta. How often do you drive on the motorcycle? Motorcycle, vaya, esa se la preguntará a Hazel. ¿Vamos haciendo rondas o se las hacen a la misma persona? No, estamos haciendo rondas. Ok, ok. Excelente. ¿Cuál fue la pregunta? Stephanie, ¿en qué breakout room estaba? Beatriz, ¿y usted en qué breakout room estaba? Teacher, en uno donde estaba Hazel, pero es que de todos me saca. Vale, la voy a mandar a uno a ver si la va, a ver quién es el chat. Tengo bien mala la señal del internet. Puede ser, pero voy a ver si en este sí la acepta. Veamos. Ok, teacher. Stephanie, ¿y usted en cuál estaba? No le escucho, tiene apagado el micrófono. Con Magdalena y Janet. Ah, ok, ok, ok. Ahí está. Hello. So vamos a ir con el attendance. No se me duerman, hombre. Es lunes. I feel sick. Oh, you feel sick. Why?
Estoy engripada y tengo tos. Pero sí es gripe, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Sí? Sí, 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 es gripe. Ah, ok. Es que yo cada vez que me da gripe, yo digo, no vaya a ser. No, no, ya fui al seguro. Ah, ok, ok, ok. Quarantine. Yeah, quarantine. You know, I know. ¿Ya les dio eso a ustedes? Nope. Sí, nope. Yes. Yes. Yo pertenezco al team de los que yes. Sobrevivientes del COVID. A mí me dio dolor de cuerpo, pérdida de olfato, pérdida del gusto, tos constante, tos que hasta la fecha. Digo yo que eso sigue siendo porque tos hasta la fecha. Creo que dicen que hay personas que un año siguen con tos. Hay personas que peor, you guys, que no sienten sabores y olores desde que les dio. O personas que siguen así, eso para mí eso es más triste. Yo la tos la soporto. Sí, es peor. Nada más que si me estoy escondiendo, imagínense de un asesino. Ahí sí ya no. Ya no, ya no. Ahí sí ya la regué. En las películas de miedo no me saquen, que ahí sí ya. Yes, ahorita voy a eso. So, vamos a ponerle mute a everybody y solo se activa su audio si usted va a decir I'm here. Ana Gladys Moraga Rodríguez, Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Claudia Lizeth García Recinos. ¿No? Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. ¿Ya en casa? Ya casi, ya casi. Ok. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Excelente. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Que se mejore pronto. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Reina Guadalupe, perdón. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. Sara Ivette González García, ¿está? ¿Y en casa? Ahorita llegando voy. Ok, excelente. Sonia Janet Martínez de Orellana. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excelente. So ahora, guys, con la actividad que hicimos, vamos a contar qué hacen nuestros compañeros rutinariamente. Por ejemplo, a mi Hazel me dijo que ella hace esta actividad de bañarse todos los días, ¿verdad? So Hazel takes a shower every day. Entonces ya yo trabajé con Hazel y ahora me va a tocar trabajar, resulta que con Mario. Entonces yo vengo a Mario y le cuento, fíjese Mario, yo estuve acá trabajando con Hazel en Hazel takes a shower every day. Y viene él y me cuenta de sus compañeros, que él estuvo trabajando con, I don't know, no quiero que nadie se me vaya a ofender. Digamos, él estuvo trabajando conmigo. Yo me voy a poner un ejemplo para que nadie se ofenda. Entonces, Mario estuvo trabajando conmigo y le dice a la otra compañera, no, pero fíjese que Diana, she takes a shower every other day. Se baña un día sí y un día no, ¿verdad? Entonces, ya iban comparando respuestas. ¿Me comprenden lo que vamos a hacer? Vamos a contarle las respuestas que estuvimos escribiendo, porque les dije, escriban una respuesta por pregunta, ¿se acuerdan? ¿Yes? No, ya se me olvidó, teacher. Yes. Ok, excelente. Entonces vamos a ir a contarle a nuestros compañeros con quién estuvimos trabajando y con qué frecuencia hace estas actividades. ¿Se comprende o no se comprende? Yes. Excelente, very good.
recuerden las frases de time expression para que las utilicen, ¿ok? Porque llegué a un break room y le estaba diciendo a alguien, a otra persona, ¿do you like pupusas? Y yo como, ¿qué? Estamos hablando de frecuencias, ¿por qué está preguntando si le gustan las pupusas? Right, so estamos hablando de frecuencias en este momento, ¿ok? So let's go. Y le vamos a ir a contar a nuestros compañeros lo que hacían los demás. Voy a hacerlas más chiquitas porque si no las hago pequeñas no son participativas. Oh my goodness. No. Así. Let's go. ¿Le llegó la invitación, Yesenia? ¿No? Sí, pero por error le di cerrar. No la acepté. Le voy a enviar esta, pero no se una a esta, ¿ok? No se vaya a unir aquí. Okay. No se una, no se una, porque esta es la suya. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora únase.
Perdón que me había desconectado el internet. Okay. Only. Trabajé con Carla y con Hazel, así que las mismas respuestas de las primeras de Hazel tengo. Pero buen dato con esa de la motocicleta. Lo voy a cambiar. Vaya, voy pues. Yo trabajé con Reina, con Janet y con Judy. Ok. Y question is, once a month goes to the beach. Ella va una vez al mes a la playa. Que iba una vez al mes. Sí. Iba. Qué chivo, todas van una vez al mes y una vez al diario. To the beach. A la playa. Dance once a month. Vamos a ver. ¿Quién más falta? Quiero ver otra de las preguntas. All days I wake up early too because I need to go to my office. It's very difficult, but it's necessary. Yes. So when I try to eat once a week pupusas, I try sometimes twice or three times or four times or all week. Oh, pupusas attic. Yeah. Oh, perdón. Oh my goodness. Tome agüita. Sí. Or eat tacos. Teacher, she says, eat comida mexicana. She says. She eats Mexican food? Mexican food? Yes. Every day? Every day? No? No, me, not me. Oh, who eats Mexican food every day? No, nobody. No, nobody. Or you like it? O eso es lo que dice, que a usted le gusta el Mexican food. Yeah, okay. She like a Mexican food. Yes. That's it. Do you? How often do you study English? Ahí quiere decir, perdón. How often do you study English? ¿Con qué frecuencia estudia inglés? ¿Con qué frecuencia, perdón? Estudia inglés. Ah, ¿con qué frecuencia? Yes.
Veamos. Hoy, guys, he aprendido algo. Hoy no andan en el bus de clases. Ya los vi. Ok. Alguien en el internet le está fallando. Tenemos a compañeros que andan gripita. Tenemos a compañeros que andan sueñito y hambrita. Y no ganas de hablar. So, yes. Ya aprendí eso. Yes. ¿Cómo? Más la migraña. Oh, migrañas. Bueno, todo se ha juntado hoy y todo se ha puesto de acuerdo. So, yes. Le voy a comentar de nuevo a la persona que le tocaría el día de hoy. Ah, no, no, no soy. A ver, viernes, lunes, Claudia Lizeth García Recinos. Miren, también tengo aquí, para no confundirme, Carla Patricia cambió de fecha con Magdaleno, ¿verdad? Yes, teacher. Vaya. Yes. Okay. Sería el próximo lunes entonces con Magdaleno y Carla Patricia pasaría para ese miércoles, para no olvidarlo. Ok, so, estuvimos utilizando el presente simple y time expressions. Llegué a unos breakout rooms, estaban bien activos y todo, y llegué a otros breakout rooms y no tanto, así como un poco pasivos. Así que vamos a cambiar estrategia. Nombres completos, por favor. Veo aquí una persona sin el nombre completo. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano, please. Full name. Okay, so now we have a little bit of a conversation. Remember, in conversations, I will read the conversation. Oh, pero lo primero le voy a hacer una pregunta bien interesante. How often do you have vacations in your work? ¿Cada cuánto tienen vacaciones en su trabajo? ¿Alguien que me quiera responder? Nunca, ya vi personas que se rieron y como vacaciones. Once a year, Luz Angélica? Never take it. Never. You never take the vacation? No. Why? Because I need pay for this. Oh, you need the payment. You need the money? Yeah. Yeah. Well, it's much better. 15 days a year. Excellent. Muy buena estructuración. 15 years a day. 15 days a year. 15 years a day. Imagínense. 15 años de vacación por día trabajado. Oh my God. ¿Dónde me apunto? Right? A ver, 15 días. So everybody has 15 days a year? Yes. Por ley, ¿verdad? Yeah, but in my work, teacher, I have a vacation. Cuando los necesitamos los días. When you need days off. When you need days off. Cuando necesitan días libres. Eso se lo puede escribir aquí. Para que ajá, los pedimos, pero no nos cuentan nuestros días libres, sino que nos dan cada los 15 días cuando los necesitamos. Oh, really? Yes. Interesting. So you have, tiene days off. Como días libres. Yes. Bien. ¿Cómo me dice? ¿Y qué más? Yo, guys, no sé si yo les estoy escuchando cortado o yo me escucho cortada para ustedes. Se escucha normal. ¿Me escucho normal? Ok. So, entonces yo pensé que era mi internet. Ok. So, ¿hay alguien aquí que nunca tome vacaciones? You never have vacations. Luz Angélica, obviously. Y ya el cuerpo le está pidiendo vacación. Yo solo cuando me enfermo. Solo, only when you get sick, Magdalena? Yes. De lo contrario, work. So, oh, my goodness. Yes, well. ¿Alguien más? Yo siempre trabajé por proyectos, entonces no sé qué es eso de vacaciones. Pero tiene días libres donde no hay proyecto. Siempre cuando se acababa uno, empezaba el otro. Así que. Y so ahora vacaciones aquellas que me daban en la escuela. Ajá. Las últimas fueron cuando hice el técnico, como dos meses de vacaciones, entre medio. Bueno. Maybe, guys, a good advice will be like, dense un día para ustedes, ¿ok?
relax. El cuerpo, el trabajo ahí queda y uno se muere, dice, ¿verdad? Así que yo escucho, cuando escuché esa frase, yo dije, ¿saben qué? El trabajo ahí queda y yo me voy a morir. O sea, si yo me muero mañana, ustedes tienen otro teacher, ¿right? Y yo ahí sacrificando en el, no. Lo que se pueda. So, yo antes sí era workaholic. ¿Saben cómo se le dice a esas personas que no pueden dejar de trabajar? Hay un término en inglés, se llama workaholic. Así como alcoholic, alcohólicos, a los workaholics son las personas adictas al trabajo. No pueden estar sin trabajar porque they need to work. Y miren, Luz solo se ríe como, soy workaholic. Me presento. Hola, hi, my name is Luz and I'm a workaholic. Así como se presentan los alcohólicos. Hola, me llamo Luz y soy adicta al trabajo. Yes, exactly. Bueno, no, dele un vacation a your body. Your body needs a vacation, yes. Bueno, después de esa pequeña plática sobre vacaciones, ya el cuerpo se me va a mal acostumbrar de escuchar la palabra vacación, así que ya mejor me pongo a trabajar. So, tenemos una conversation. ¿Se acuerdan? Voy a leer palabra por palabra, palabras que se unen e intonation. Si tienen duda en una palabra, pregúntenme, anoten cómo escuchan las palabras, porque yo les digo, ya la tenemos, sí, que no sé qué, vamos a ir break room y no me lo dicen así. So, vamos a escuchar. Dice, hey, Josh. I have a question for you. A question for you. Do you have, recuerden es el have, ¿verdad? Paid vacations at your job. Esta es otra cosa. Cuando son vacaciones pagadas, qué genial. Que tengo vacaciones, pero si yo no trabajo, no me pagan. So, do you have paid miren, esto empieza con V, entonces sería aquí, vacations, right? Sí, teacher, así como usted le hace. At your job. Yes, I do, Ruth. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? ¿Por qué utilizamos how many y no how much? ¿Les había explicado yo al inicio? ¿El many para qué es? ¿Para cosas contables o incontables? Incontables. Contables. Contable, perdón. Si no me pongo pensativa, no lo diría. Many es para cosas contables. ¿Los días se pueden contar? Yes. ¿Cuántos a la semana? 7. ¿Cuántos al año? Depende si es bisiesto o no, ¿verdad? So, how many days do you have in your vacations? How many days do you have in your vacations? 20 days. Ay, qué envidia, ¿verdad? To be exact. 20 días y pagados, ¿dónde firmo? 20 days to be exact. How many bonuses, ¿cuántos bonos? Ojalá que fueran incontables los bonos, ¿verdad? Pero no se cuentan. How many bonuses. How many bonuses do you have per year, Ruth? Miren, Magdaleno con su manual impreso. Excelente. I have 4 bonuses. Quiero el trabajo de esta persona. Ah, no. Son 2 personas. Imagínense 4 bonos. Y 20 días pagados de vacaciones. Oh, my God. What about you? Hoy conocí lo que es la envidia. And how much do you, miren ese, receive. No es receive, porque la R es R. Y es con V, receive. I have just 2. But each bonus
is but each, but each, each, each. Así se dice esa palabra, each. No ish, es each, each. Bonus is for more than 600. Hasta me dio un sentimiento bien feo en el corazón. Porque tiene dos bonos de más de $600. So, yeah. Y tiene 20 días de vacación pagada. Yes. ¿Dónde firmo? Pero yo quería ser teacher. Yo quería. Ok, vamos de nuevo a la pronunciation. Bien, ahora voy a unir palabras. Pero antes de unir palabras, una palabra que les haya costado, que la tengan que volver a repetir, con gusto. Teacher, uh-huh. What does it mean? Per. Per, por, ¿cómo decir por en español? Ah, ok. Thank you. Uh-huh. Me, teacher. Yes, Reina. Each. Cada. How meaning? Each. Okay. Each is cada. Someone else? No, excelente, oh my goodness. Teacher. Dígame, Magdaleno. Solo una duda con paid. Paid es el pasado de pay, ¿verdad? Sí. Ok, solo esa duda tenía. Y gracias. Si quieres saber por qué está aquí, es porque este es presente perfecto. Entonces, esto lo van a ver más adelante. Cuando este verbo va y va otro verbo, se usa así. Ya van a ver más adelante. ¿Otra pregunta? ¿No? Ok. Esto no lo voy a confundir explicándole qué es el presente perfecto, pero existe. Entonces, más adelante ustedes van a ver qué es. Es para hablar de experiencias, eso sí puedo decirlo. So, voy a unir palabras. Hey, Josh, I have a question. I have a question. I have a question for you. Hey, Josh, I have a question for you. Do you, estas palabras casi siempre van unidas, el do con el you así, do you, no digan do, you, do you. Do you have paid, do you have paid vacations? Do you have paid vacations at your job? At your job. Repitamos. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. Yes, I do, Ruth. Miren esto como lo vamos a decir junto. How about you? 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 Me too. Junto. Me too. I have paid vacations. How many days? How many days do you have? How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. Pueden decir 20 o pueden decir 20. Cualquiera de los dos es válido. 20 days to be exact. How many bonuses do you have? How many bonuses do you have per year? How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? ¿Se fijan este primero aquí arriba es? How about you? Y este de aquí abajo dice, what about you? Yes? El about you, lo mismo. Solo cambia how about you, what about you. And how much do you receive? And how much do you receive? Receive. ¿Y por qué aquí decimos how much cuando hablamos de dinero?
usted puede contar todo el dinero en el mundo. Porque era incontable. Yes, exactly. Very good. So, I have just two. I have just two. But each, únelo ahí, but each bonus is for more than, esto siempre junto como more than, más de o más que, is for more than 600, $600. Este signo se lee por algo, está ahí. Porque son 600 que, tengo un bono de 600 páginas de papel bomb que me regalan en el trabajo. No, ¿verdad? Son dólares. Ok, ahora sí, lo voy a leer con entonación como usted debería leerlo cuando está hablando, no simplemente así como todo robótico. Hey, Josh. Hola. Dígame, Magdalena. Perdón. Oops, ok. Me dejó con la duda de, how about you and what about you. No entiendo las dos traducciones. Le estaba tratando de dar sentido, pero no le encuentro ningún sentido. Tal vez me ayuda con qué significaría en español cada frase. Por favor. Ambas vienen significando lo mismo y significan qué hay de ti. ¿Y qué hay de ti? Okay. No, hay que recordar una cosa, y que esto quiero que todas y todos lo tengan claro. El inglés no es literal al español. Entonces hay frases que para nosotros no van a tener sentido, pero en inglés sí tienen sentido. Por ejemplo, la edad. La edad se dice, I'm 27 years old. Entonces, si lo decimos eso en español, literalmente dice, yo soy 27 años viejo. O yo soy 27 años vieja. No tiene sentido, ¿verdad? Porque en español decimos, yo tengo 27 años. Y en inglés tampoco tiene sentido que nosotros digamos yo tengo. Entonces son frases ya del idioma que están escritas así y eso significan, según significado literal al español. Okay, ok, gracias. Yes. So, vamos entonces aquí y digo, hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Estoy preguntando, yo digo, how about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2. But each bonus is for more than $600. Y lo digo bien excited, emocionada, son $600. Uy, se me va, tan emocionada estoy que se me va a caer de aquí, ¿no? El aro de luz. Ok, so vamos. Eso del aro de luz, miren, te voy a enseñar. Ya los demás creo que ya me habían visto así. Miren, qué raro se ve sin el aro, ¿verdad? Como que no existiera ahí, aquí con el aro. Bien, no es luz natural. So, voy a leerlo una vez más. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Preguntas, preguntas, la pronunciación excelente de cada quien. Yes, okay, so let's do it. Van a ir de 3 a los breakout rooms porque a veces me sucede que alguien se desconecta, no le cargue el internet, no participa porque está haciendo otras cosas. So vamos de 3. Si en su breakout room no llegan sus compañeros, no están hablando algo, usted me puede mandar a llamar. Yo llego para ver qué pasa, ¿ok? Let's do it. Tomen turnos diciendo las conversations.
I have just two, but each bonus is for more than $600. Okay. Okay. Ahora yo y quién. Como solo somos las tres, si quiere diga usted lo de Ruth. Ok. ¿A quién le dice? A mí. No, que lo diga Vanessa, ¿no lo ha dicho? Ok, ok. Ah, bye. Hey, Josh. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have a pay vacation at your house? Job. Yes, I do, Ruth. Yes, do but each bonus is for more than. ¿Cómo dijo que se decía eso? More than. More than. More than 600. Ahí, repítalo, Stephanie, sería more than. More than. Yes. More teacher, than. Dígame. En el último párrafo donde Josh. Just two. Donde dice but each. ¿Cómo se pronuncia esa? But each. Thank you. Each. Okay, perfecto. Hoy Yesenia que sea Ruth y yo soy Josh. Okay, denle. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have pay vacation at your home? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have a pay vacation for many bonuses. Do you have per year? Espérame, me confundí. Sí. Bonuses. Sí, ahí se pasó de una parte a otra. Sí, me pasé a otra. Me too. I have paid vacation for many days. No, vaya, separemos. Ahí hay un punto. So, me too. I have paid vacation. Esperamos. Uh-huh. How many days do you have in your vacation? How many days do you have in your vacation? How many days do you have in your vacation? Correct. In your vacation. 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year? I have 4 bonuses. What about you? How much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Excellent. Oh, usted, Mario. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do. Good. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your job? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Maria? Bonuses. How many bonuses? Bonuses. I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus in your more than. I have just 2, but each bonus is for more than $600. Okay. ¿Quién va? Yo. Hey, va. Josh.
I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4. Hello. So, la palabra con la que yo no creía que iban a tener problemas, ¡zas! Que tienen problemas. Job, me decían. ¿Trabajo? ¿Job? ¿Cómo sería? Job. Job. Job sería el de la Biblia. Job sería si estuviera escrito así, miren. Por eso, así se escribe hobby. What is your favorite hobby? ¿Verdad? La H en inglés suena como J en español. So, por eso ellos se ríen. Cuando se ríen así, miren. Ja, 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 ja. Y para nosotros eso no se ríe de ja, 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 ja. Para eso nosotros es ¿verdad? Y nosotros en español nos reímos. Que para ellos eso se lee como reírse ya, 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 ya. Ellos creen que nosotros nos reímos ya, 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 ya. Vean algún video. Ellos creen que nos reímos. Ay, ya, 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 ya. Por eso ellos cuando imitan la risa dicen, ah, ya, 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 ya. Pero nada que ver, nos reímos, ja, 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 igual que ellos. Así que no se dice job, se dice job. Job. Excelente. Ahí vi algún par de problemitas y me quedé como así. Otro problema que teníamos. Yo les dije bonuses. Y ustedes decían bonuses. ¿Bonuses? Bonuses. 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 No suena como O, tampoco como A, es como algo en medio. Bonuses. Bonuses. Ok. La palabra, y me sorprende, porque yo dije, en la palabra que van a tener problemas es en receive. Y me decían receive. Receive. Me decían hob. Y como, ¿qué pasó aquí? Right? So, me llevé sorpresas en estos breakouts. No, siempre sí. Me llevé sorpresas. So, vamos a ver aquí. Voy a poner solo a dos personas más a que me ayuden rapidito. Voluntariamente. Levánteme la mano a dos personas y las personas que la levanten participan. Yo sé que quieren participar. Vamos, participen. Ok, Reina y Carla. Ups. Ya los demás lo levantaron después de ellas. Reina y Carla, después participamos los demás. Ok, Reina, you're gonna be Ruth. Y Carla, you're gonna be Josh. Ok.
Okay. Reina, you start. Yeah. Oh, no, ya no, Reina. Yes. Reina, hey. ¿Dónde está Reina? Yes. Ok, ya la vi, ya la vi. Ok, excelente. Dale. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. In your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Excellent, good job. Démosles un aplauso ahí. Quien no reaccione es envidia. De la buena. Okay, good job, you guys. Bien. Siento que en este momento están más emocionados que en todos los otros momentos de la clase. No sé por qué será, pero sí les veo bien emocionados ya. So, quiero pensar que es porque ya le agarraron el hilo y no porque ya son las 10, ¿verdad? So, solo voy a pasar asistencia y voy a aprovechar la emoción de ustedes para que me digan, I'm here, teacher. Okay, so let's go. I'm going to start Ana Gladys Moraga Rodríguez, Beatriz Yamilet Lucero Pérez, Claudia Lizeth García Recinos, Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Medera Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. Sara. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excellent, guys. So I will see you tomorrow, okay? I'm Ojalá here, vengamos teacher. Más con ánimos, con esos mismos ánimos del final de la clase. I hope we come with those, with that feeling, okay? So, okay. I'll see you tomorrow. Bye bye. See you. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Goodbye. Goodbye. Good night. Good night. Good night.
Bye.